Bueno, pues antes de empezar el vídeo, recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza, más cartuchos, más copa o jarra personalizada. Os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número. Os animo porque vamos a pasar un gran día seguro, además de que los cartuchos y la copa pues son también un buen premio. Os dejo con el vídeo. Bueno, buenos días, Buenos compañeros. días. Vamos una jornada más al puesto fijo. Es todavía pronto. Como veis, no sé si veis la luna. Parece un faro que alumbra el campo entero. Están pasando ahora mismo una barbaridad de zorzales, o sea, no paran de escucharse. Chi, chi, chi. Yo llevo despierto desde las 3 de la mañana de los nervios. He salido a tomar café y por la autovía se escuchaban. En un bar de carretera estaba, pff, no paraba de escuchar. Ahora mismo estoy como un flan. Si no corta, puede ser que nos divirtamos mucho. Venimos muy bien preparados, con casco. Sí. La zorzalera también se va a poner los cascos porque vamos a tirar los dos aquí en el mismo puesto y hay que cuidar un poco el canal auditivo. Que luego pasa lo que pasa. Luego vienen las sorderas y cuando no escuchan los zorzales, luego. Así que nada, vamos a ver si pasan algunos, nos divertimos y nos lo pasamos bien. Vamos allá. Hasta luego. Ahí ha caído. La Virgen. Mira que está esto feo de buscar, ¿eh? ¡Ey! ¡Míralo! Bueno, sabíamos que estaba vivo. Alí rojillo. Ese está vivo. Un perrete. Porque, bueno, la verdad es que aquí ni perro ni pollas, porque si hay que engancharlo harto una sabina y ya has averiguado tú todo lo que tenías que averiguar. Vamos a subirnos, este lo intentaremos buscar luego. Madre mía, mira, 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 mira. Dios, voy a dejarlo, voy a dejarlo, voy a dejarlo. Dios. ¿De penalti? No, Antoñico. Vete, vete. Este no se pierde.
Digo, ¿vienes corriendo para que no se me pierda? Aquí está. Joder, tío, es que no ves, se quedan ahí enganchados. Lo encontraré. Así sí, ¿eh? Espérate. Coño, pues está más vivo de lo que yo pensaba, ¿eh? Que pensaba que estaba. Sí. Aquí está. Sí. Ah, vale. Ya te vas asegurando, ¿eh? Más para atrás, Cari. Acá hay en el pelado. A nosotros se nos ha perdido de vista. Aquí. Pero el pájaro venía con la inercia. ¿Qué? Mierda. Iba bueno. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Así lo vamos a encontrar, así. Este te lo apuntamos. Qué así, maravillosa vista. Si el primero lo hubiese matado, me iba a por doblete. Pero se me ha ido en el primero, amiga.
Ah. Tía. No lo había cargado, amigo. No lo he podido rematar. Bueno, compañeros, como habéis visto, nos hemos pasado muy bien. De lujo. No hemos tenido que cambiar del andamio al puesto de suelo porque había un momento de mucha intensidad y estábamos bajando, subiendo, subiendo, bajando. Y digo, mira, pues nos ponemos en el de suelo, pasan algunos menos, pero al final lo aprovechan mejor y no se pierden tanto, ves mejor las referencias. Abajo no se nos ha perdido ninguno, uno creo. Y arriba, pues por lo menos cinco. Sí. Así que ya hasta luego, cuando había un poco de calma, nos hemos vuelto al andamio, porque no sé, a mí es que me gusta más la vista que Hay tiene mucha y todo, más visibilidad. más visibilidad y está más chulo. Y ya está. Vamos ahora a dar un paseo, a ver si redondeamos y podemos hacer algún lance guapo. Vámonos. Aquí los pájaros saben demasiado. Doblete, amiga. Se ve que antes no he cargado. Otro. Hay uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 1. Y el otro. Míralo, porque se ha movido. Al pasar por al lado se ve que está algo vivo, si no, mira, ya no lo dejamos. Estos pájaros que son difíciles. ¿Qué dices, zorzalera? ¿Qué paja? Has escalado, ¿eh? Bueno.